A ver, ¿qué es? A ver si me quedo bien. I'm not going to visit my family in December. It's sad. Yes. Very good. Excellent. I'm not Respondió. going to work When? next year. I think you have to work very hard next year. Ok, bueno, muy bien. Entonces, comprendido como la negación, ¿sí? Simplemente que negamos el qué. Verbo. El verbo to be. El resto todo queda qué. Idéntico. Igual. Ahora, para preguntas. ¿Qué es lo que pasa cuando queremos hacer preguntas con verbo to be? Cambia. ¿Quién la cambia? Posición. ¿Qué pasa de primero? El am. El are, el is. ¿Pasa de qué? De primerito. Ok, entonces vamos a hacer ese cambio acá. Entonces vamos a poner acá. Am I? Am I? ¿Por qué yo digo ahí am I? Porque es que esto se dice am, ¿sí? Y al unirlo con el I digo am I. Am I. Acá. Are you? Esto es para hacer qué? Preguntas. Is she? Is he? Is it? Are we? Are they? Ahora, señores, como esa comienza con qué? ¿Con qué está comenzando la pregunta? La pregunta. Entonces, ¿cómo se contesta? Yes, I am. Con verbo to be. ¿Sí? Entonces, las respuestas, mire que son preguntas cerradas, ¿no? ¿Cierto? Esas preguntas son cerradas. Como comienzan con verbo to be, las respondo con verbo to be. ¿Sí? ¿Cómo volvería esa pregunta abierta? W questions. ¿Dónde? Antes, adelante. Al inicio. Exacto. Entonces yo podría decir... Yo te podría preguntar, José, what are you going to do after class? ¿Y cómo respondo que a ninguna parte? I am... Ah, tú, o sea, tienes que responderme con la misma estructura, ¿no? Un ejemplo, podrías decirme, I'm going to... To cook, for example, I'm going to cook for my family. I'm going to watch TV. I'm going to watch. To watch. See? TV. I'm going to sleep. Sleep, I'm going to rest, ¿sí? Se responde con la misma estructura que te estoy preguntando, ¿sí? Porque te pregunté por intenciones futuras. What are you going to do after class? ¿Qué vas a hacer después de clase? Por eso esta famosísima pregunta, ¿qué significa? Where are you going? Esa es una pregunta famosísima. ¿Qué significa? ¿Dónde irá usted?
¿Para dónde vas? Hey, where are you going? ¿Para dónde vas? I'm going to university. I'm going to Caramanga. ¿Sí? Hey, where are you going? I'm going to girlfriend. Ah! Uy! I want to have a boyfriend because I don't have one. I need one. No vino Jorge, mano, para que escuchara. Ay, Dios. Bueno, entonces, clarísimo esto, señores, que el verbo, ese verbito que va aquí, es normalito, primera columna. Ya ustedes se saben muchos verbos, ¿cierto, Atala? Obvio, teacher. ¿Cómo digo conducir? ¿Driver? Drive. Right. Entonces, ¿cómo digo voy a conducir mi carro esta noche? No, voy a conducir mi carro esta noche. Voy a manejar mi carro esta noche. I'm going to drive tonight. To drive my car tonight. Bien. Very good. ¿Cómo diría? Ah, ya está. Voy a bailar esta noche. ¿Cómo el verbo bailar? I'm going to dance tonight. Very good. Excellent. Muy bien. Pero eso es mentira. En la cama. Voy a usar, ojo, del verbo llevar puesto, ¿no? ¿Cuál sería ese? Voy a usar un vestido rojo mañana en la noche. I'm going to wear the dress. A red dress. Tomorrow. Evening. The night. No, tomorrow, las partes del día. Tomorrow morning, mañana en la mañana. Tomorrow afternoon, mañana en la tarde. Tomorrow evening, mañana en la noche. I'm going to wear a red dress tomorrow evening, en la noche. Bueno, José, esta no la sabía, que mañana utilizaré un vestido rojo. Pero mañana. Peluca. Pero mañana no hay clase. Ah, o sea que puedo, ¿sí ven? Mañana hay espacio para eso. El problema es que no tengo quien me vea el vestido rojo, entonces. Ni quien me lo vea, ni quien me lo quite. Dios mío. ¿Cómo sería hacer una torta? Voy a hacer una torta el domingo. Entonces, el verbo hacer de comidas, yo ahorita les había dicho. Yo ahorita les dije do, pero no, es make. Cuando le make. Es make. Yo dije do. I'm going to make. Sí. I'm going to make a cake on Sunday. I'm going to make a cake on Sunday. Muy bien. Y si yo digo, I'm going to clean on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday. All my life. For the rest, diga, for the rest of my life. Sunday. I'm going to clean my house for the rest of my life. It's better to say that. Okay, voy a visitar, ¿a quién visito yo? Voy a visitar mi sobrino el próximo mes, por ejemplo. ¿Cómo sería, Nadia? I'm going to visit it.
No, visit. Porque el verbo es presente, ¿no? Sí. I'm going to visit my cousin. Sobrino. Cousin es primo. Nephew. Ah, sí. I'm going to visit my nephew. Next month. Visit. Bueno, ¿vamos bien o alguna pregunta? No, bien, teacher, todo bien. Bien. Es que les estaba buscando acá un audio. Vamos al grupo. Les voy a compartir un audio al grupo. Ese audio, ojo, son 6 oraciones. Son 6 oraciones que están con esta estructura, ¿no? Del going to. Con esta estructura de, son 6 oraciones de planes, de intenciones futuras. Pueden ir con I'm, your, she's, his, it's. Pueden estar en positivo, pueden estar en negativo, ¿sí? Entonces van a escuchar el audio que les acabo de enviar al grupo y van a escribir estas 6 oraciones. A ver, hagamos ese ejercicio de listening, por favor. ¿Ya les llegó, señores, el audio? Bueno, hagamos este ejercicio corto. Perdón, teacher, ¿vamos a escuchar el audio y a escribir las oraciones del audio? Sí. Okay. Solo concéntrense en escuchar y en escribir lo que escuchen. Okay. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer ese ejercicio de audio, de listening.
¿Cómo vamos ahí? De 6-2. ¿Dos? ¿Apenas? Llevo dos y, y el resto en la mitad. Bueno, pero eso se trata de hacer el esfuerzo, ¿no? Todas comienzan con I'm going to, you're going to, he's going to, she's going to, o pueden ser negativas, I'm not going to, we're not going to, she's not going to, ¿sí? ¿Cómo vamos todos ahí? A ver. Bueno, la teacher, la primera. I'm going to meet my friend Monica. Very good. O sea, ¿qué ese verbo cuál es? ¿El verbo qué? Comer. ¿Significa meet? ¿Con meet? Reunirse, sí. Encontrarse, reunirse. Muy bien. Number two. Yo ahí no entendí bien. We are going to drive. The weekend. Sí, hija de Elkin, ya lo sabemos. Number two, we're going drive. To the weekend. To the wedding, eso es boda. Eso significa boda. To the wedding together. Ah, pero together sí lo había entendido yo que lo dije. Wedding es boda. Una fiesta. Number three. I'm not going to work on Monday. Very good. Excellent. Very good. Number four. I'm going to relax on the beach. Pero eso no lo entendí lo último que es eso. ¿Eso? The beach. The beach. Ay, la que dijo ahí alguien que no iba a ir a la playa. Sí. Acá están entonces los verbos, vea, drive, work, relax, es como descansar, ¿sí? Lo que nos merecemos. Okay, number five. We are going to have a lot of special food. Ojo, ahí no dicen we are, dicen we're going to. Yes. We're going to have. To have.
Where? Special foods. We're going to have a lot of special food. A lot of special food. Yes. Very good. And the last one? We are going We're going to dance. A lot of. We're going all to two. A lot of. Very good. A lot. Two. A lot. Eso es como también, ¿sí? A lot. Yo voy a bailar mucho también. ¿Cómo le fue con ese audio? ¿Cómo se sintieron? Como después de la sexta vez ya lo entendí. Estoy cogiendo. Ay, sí, okay, tocó dos veces. Okay. Ah, bueno. Tengan en cuenta que entonces cuando hablamos con planes, intenciones futuras, entonces hacemos la estructura del verbo to be, ¿sí? Luego el going to, que eso no cambia para nada, ni en negativo, ni en interrogativo, ni en positivo, ni, no he dicho, eso queda igualito. ¿Sí? Siempre queda igual. ¿Qué es lo único que va a cambiar? ¿El qué? El verbo to be. Este verbo, sin S, sin ING, sin nada, inventos ahí, normalito como está en la primera columna. ¿Sí? Así, tal cual como estos, vean. Drive, dance, wear, make, visit, need, drive, work, relax, have, dance. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí, claro, señores? Correcto. Ahora, como son planes de intenciones futuras, yo les he dicho a ustedes que entonces usen los adverbios de tiempo en futuro. Ustedes podrían decir entonces, para hablar de un plan, podrían decir, miren, pueden usar this. This, this qué? ¿Qué podrían decir? This qué? A ver. No. It's not. Bueno, en ese caso, vamos a decir tonight. Tonight. Esta noche. Podríamos usar this week. This year, this month. This month. This weekend. This recuerden que weekend es fin de semana, ¿no? ¿Qué más? Podemos usar acá también las estaciones. Las estaciones. This summer. This winter, this spring, this fall, las estaciones. Se ve, teacher. ¿No ven? ¿No ven lo que estoy proyectando? Es que está tapada. Yo sí. Yo no lo veía. Sí. Ya, pero ya lo veo, ¿no? Ok. Podríamos usar Nest. También para complementar esas oraciones. ¿Next qué? Próximo. Next month. Next. ¿Y los días de la semana también? Siguiente para los días. Lunes. Ustedes podrían decir on. On. El sábado. El domingo, el martes, ese es el para los días de las semanas, es on, ¿sí? For example, I'm going to the church on Sunday, for example. Pero también puede decir teacher next Monday, ¿no? El próximo lunes. Sí, claro que sí, también, next Monday, el próximo lunes, muy bien, sí señor. También podrían usar para hablar en futuro, tomorrow, que significa mañana. Y si quieren decir, mañana en la mañana, mañana en la tarde, mañana en la noche, entonces dicen las partes del día, morning, afternoon, evening. Miren todo con lo que ustedes pueden complementar sus oraciones para decir el plan en futuro, ¿no? Con eso entonces se termina la oración siempre, con el adverbio de tiempo. I'm going to travel to Paris next year.
I'm going to visit my nephew next month. I'm going to study English in London next year. I'm not going to cook for my family tonight. Okay? ¿Muy bien? Very good. Bueno, entonces ahora les voy a mandar otro audio. Ojo, este audio tiene entonces 8 oraciones. Ok. Entonces, ese audio tiene las formas del I'm going to, el verbo. You're going to, el verbo. She's going to, y el verbo. Y al final de la oración, pues lo termina con esto. Con esto, con los adverbios de qué, de tiempo del futuro. Esas oraciones van a terminarse en con esto, ¿vale? Les voy a mandar ese audio para que por favor hagamos de nuevo el ejercicio, pero ahora con otras oraciones. ¿Listo? Ahí estamos practicando listening, ejercicios de escucha, que son muy importantes, ¿no? ¿Ya les llegó? Van a escuchar entonces en ese audio. Inicialmente dicen como una oración de ejemplo y después dicen 1, 2, 3 hasta la séptima. Intentemos saber. Como teacher, qué pena que me había desconectado para escuchar el audio. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, no, que hay 8 oraciones ahí, pero la primera la dicen como ejemplo. Ah, sí, correcto. Eso estaba, sí, acabo de escuchar eso. Y luego sí empiezan. One. ¿Sí? Entonces, el ejemplo es la primera. Sí, exacto. Thank you.
¿Cómo vamos? ¿Cómo van, señores? Este es más difícil. Ya esas son un poquito más larguitas, ¿sí se dieron cuenta? Más complejitas. Bueno, el ejemplo, las 5 y las 6. Ah, bueno, 3, atinó a 3 de 8, eso está muy bien. No, es que la otra me falta, es que una palabrita que no la, en todas me falta una palabrita, que no la entiendo bien. Bueno, vamos a mirar, ya esto que tienen acá en el pantallazo ya lo puedo quitar, lo que tengo acá, ya tomaron apuntes. Sí, claro. Bueno. Vamos a mirar en el libro, en el student book, en el libro. Estamos viendo la unidad 12, ¿no? Se ubican en la unidad 12. Page 107. Ay, pensé que estábamos en las oraciones. 107, page 107. ¿Echar esa para qué es tarea? No. El audio. Que se ubiquen ahí para que vean el audio. Sí, me faltaban esas palabras, esos verbos que no los entendía bien. Entonces, miren, aquí están las oraciones que ustedes escucharon ahí, ¿sí? Todos están ahí en el libro, en esta práctica. Bueno, vuelvan y escúchenlo, porque estas oraciones están incompletas. Les falta una palabra. Entonces, cuando la estén escuchando, en la partecita donde le falte, por ejemplo, acá, en esta, en la primera, le faltaba acá el is, entonces ahí arribita pusieron el is, ¿sí? Póngale la palabrita en el espacio que vaya. Vuelvan y hagan el ejercicio, pero ahora viéndolas. Y ahora las van a entender mejor.
Ahora que ya las pueden ver mientras las escuchan, ya las entienden más, ¿cierto?